1 0. Celebrite, creadores de la suite UFED, Universal Forensic Extraction Device, sufren un ataque. 900 gigas han sido expuestos y obtenidos por un atacante. Descubren un posible backdoor en WhatsApp. Estos son los temas a tratar en el podcast de seguridad informática, Dame una Shell. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com. Y mientras tomas tu café, mate, refresco, esperas la movilidad, vas al trabajo o universidad, te acompañamos. Ponte listo que el día de hoy veremos estos dos temas que salieron a la luz en estos días. El primer tema que abordamos es el hackeo que tuvo Celebrite. Es una empresa israelí que son los creadores de la suite UFED, como lo mencioné anteriormente. Esta es una suite que está orientada para los dispositivos móviles, con la capacidad de recuperar los datos y todo lo relacionado a un dispositivo móvil. Esta es la empresa que colaboró con el caso del iPhone de San Bernardino, el cual no podía ser hackeado, y abordamos en un podcast anterior dicha hazaña. Ya conociendo un poco más a la empresa, describimos qué ha sucedido. Se conoce que se han obtenido nombres de usuarios, contraseñas y base de datos del dominio MyCelebrite, que según lo que menciona el atacante, estos datos se encuentran relacionados a todas las pruebas y análisis previamente realizados por los dispositivos que maneja esta empresa. Y además se encuentran registros de licenciamiento de los dispositivos de Celebrite. La empresa comenta lo siguiente, que Celebrite ha sufrido un acceso no autorizado desde un servidor web externo, que la empresa está conduciendo una investigación para determinar cuál ha sido el alcance total de dicho ataque. Este servidor afectado incluye una copia de seguridad de la base de datos de my.celebrite, que el cual contenía es un sistema de gestión de licencias de usuario final y el cual data porque la empresa había migrado a un nuevo sistema de cuentas de usuario. Al día de hoy se sabe que la información de contacto básica de los usuarios, que son el registro para alertas o notificaciones, todos estos datos se encuentran con las contraseñas hasheadas para usuarios que no migraron al nuevo sistema. La solución de la empresa por ahora es de que ha mandado la notificación para que cambien sus contraseñas para que puedan continuar con el uso de los mismos. Más allá, no se tiene un conocimiento. Por otra parte, están dando como la persona que ha hecho este ataque a Phineas Fisher, que el cual previamente estuvo en el hackeo que se tuvo el ataque propiamente a Hacking Team. Se comenta que los datos se encuentran ya disponibles por IRC y que existen personas que tuvieron acceso a los mismos. ¿Ustedes qué opinan? Espero sus comentarios en el blog o en la caja de comentarios en YouTube o iVoox.
Estamos con Modern Pitch, Boys, Girls, Toys y Words. Descubren un backdoor en WhatsApp. Tobias Boelter, de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, ha descubierto un backdoor, que es una puerta trasera en el popular servicio de mensajería instantánea WhatsApp, cuya vulnerabilidad lo vamos a nombrar entre comillas, ya que no podemos indicar con certeza que lo es o no lo es. ¿De qué consiste esta vulnerabilidad? Permite a un atacante, bueno, en realidad no a un atacante, sino permite analizar mensajes cifrados, es decir, que permite la lectura de los mensajes de una y otra persona a pesar de la implementación que se tiene en end-to-end, que es un cifrado de punto a punto o también conocido como cifrado de extremo a extremo, que es E2C, E2E. Este cifrado conocido como end-to-end, extremo a extremo, es el mismo que usa la aplicación Signal, la cual es la aplicación de mensajería más, por decirlo, segura, la cual en el 2015 lo mencionó Edward Snowden. Signal se caracteriza por ser una aplicación que sobresale de entre todas, porque la empresa está orientada, la que ha desarrollado, para dar la seguridad de que nada es accesible y todo está cifrado punto a punto. Esto, como lo comentaba hace un momento, Edward Snowden ha especificado que lo utiliza todos los días. Entonces, ya más o menos sabiendo qué es este cifrado y de dónde viene, comenzamos a especificar que este cifrado consiste en la generación de dos claves únicas entre dos dispositivos, la cual se tiene una clave pública y privada, siendo la pública conocida por el servidor y la privada es desconocida, solo la tiene el dispositivo origen. En este punto se tiene, por lo tanto, versiones, por mencionarlos así, en las cuales se indican si tiene un backdoor, luego que no tiene un backdoor, que es en realidad un feature. Incluso Moxie, el creador de Signal, indicó que no es un backdoor. Vamos a describirlo más al fondo. La primera versión, o una de las versiones, por decirlo, primera versión, indica que esto ya fue comunicado en abril del año pasado, del 2016, a lo cual Facebook indicó de que conocen el problema, pero es algo que no están trabajando. Boelter menciona que WhatsApp, con esta puerta trasera, puede forzar a la generación de las nuevas claves de cifrado, desconociendo en este caso el dispositivo de que este trato es realizado por el servidor. La segunda indican que es un feature, una funcionalidad. La excusa que ponen por parte de Facebook es que de esta manera permite a un usuario cambiar de teléfono o migrar a un nuevo dispositivo y recuperar sus mensajes. Y esta es la manera que ellos tienen para colaborar. Y recientemente, lo leí hace un par de horas atrás, que Moxie, el creador de Signal, que es justamente lo que les comentaba, indica que no es un backdoor. Y los periodistas, en este caso que de The Guardian, que han sido los que han sacado la nota, han tergiversado, en pocas palabras, y exagerado de una manera notable dicha noticia. Y es lo que se espera de un servicio, en este caso de Facebook, que aquí es como trabaja. Conociendo esto, sabemos que este feature, bueno, lo vamos a llamar de esa manera, puede ser usado por agencias gubernamentales para la lectura de los mensajes según lo que dispongan y lo que se solicite. Por lo tanto, te pregunto a ti, ¿llegarías a confiar en los servicios que nos brindan?
todas estas aplicaciones de mensajería como ser WhatsApp, Signal o Telegram, no quiero echar leña al fuego ni contra Signal ni contra Telegram. Pero la historia se repite nuevamente, como el caso de Prim, Xscore y demás. ¿Ustedes qué opinan? Sabemos que acá ya para terminar esta nota, que mientras no toda información que deja de estar tuya y pasa a una tercera persona puede ser accesible. No estamos 100% seguros por mencionarlo así. No sé ustedes qué opinan. Esto sería por este podcast, el tercer podcast de Davin Lachelle, en el cual vimos estos dos temas. En el próximo, que vendrá el día martes, abordaremos más información conforme vaya saliendo. Espero que les agrade el nuevo formato de Dame una Shell y nos vemos en la próxima. Les dejo con el tema On Sale de Golden Dog Orchestra. Muy buenas noches, hasta luego. Buen día, buenas tardes. En los próximos días vamos a tener una nueva sección en Dame una Shell, el cual va a ser Hablemos Sinceros Ni Unos. Espero que les agrade y estén atentos a la prueba monitor que vamos a realizarla. Hasta luego.